pilla. Con el liderazgo del conde Eudes, enviaremos a esos demonios paganos al fondo del mar. Sabias palabras, mi señor. Pero esos nórdicos son mortales, no demonios. Quieren tierras y botín. Cierto. Los nórdicos son fieros y el rey no nos defiende como debería. Pero todos los aquí presentes jurasteis ante Dios defender este reino. Venceremos a este mal. Como siempre hemos hecho. No puedo forzaros a cumplir vuestro deber. Debe guiaros el corazón. Gosling, indica la salida a nuestros huéspedes. Sal y dime lo que has venido a decirme. Eivor, de Inglaterra. ¿Me has visto entrar? No hay duda. ¿Pero cómo me conoces? Me han hablado de un célebre guerrero y su cuervo. ¿Nos tomas por tontos? No esperaba un recibimiento así.
Vino especiado. Banshat, le decimos. Templado, con sus condimentos y servido con fruta. Mi único vicio. La vid no se da bien en el norte. Bebemos hidromiel. ¿Hidromiel? Eivor, arriesgas mucho viniendo aquí y lo respeto. ¿Pero por qué? ¿No tienes tierras en Inglaterra? Mi ambición no es asentar a los míos en Francia. ¿Cuántas monedas saciarán tu ambición, pues? ¿100 deniers? ¿1000? ¿Cuántos vendrán después de ti? Ragnar y sus hijos llegaron aquí hace años. Los compramos con plata. Pero aún así, quemaron Paris. No quiero plata. Quiero una Inglaterra libre de la injerencia francesa. No somos parte de vuestro reino. Y yo quiero un reino sin injerencia nórdica, por usar la misma palabra. Pero vayamos al grano. ¿Cuáles son tus condiciones? Primero, que Carlos se olvide de Inglaterra. Segundo, que acepte a Siegfried como aliado. Por último, que los Thanes de este puedan conservar sus tierras del norte. Rowen y Amión eran las tierras de mi padre. No os cederé lo que es mío por derecho. Tu ejército jamás tomará Paris. Y jamás encontrarás la paz. Ni aquí, ni en Inglaterra. Mis hombres te acompañarán a la salida. La próxima vez que te vea, será en el campo de batalla. Adiós. Volveré al campamento para informar al resto de la postura de Eudes. Llegas a tiempo para las bebidas. ¿Qué vas a tomar? Vino, mucho vino. El viaje ha sido largo. El héroe de Ravensthorpe, lo llaman los escaldos. Ducho con la espada y con las palabras, dicen. Mas no veo tesoro. ¿Dónde está la plata de Eudes? ¿Acaso te la has guardado? Tal y como dijiste, el hombre no es un junco. Ni se dobla, ni se rinde. Los francos hablan mucho, pero sus palabras son huecas como el viento. Cierto, pero un buen marinero escucha al viento. Puede que advierta de la tormenta. En fin, antes de emprender el asedio necesitamos dos cosas. Una, asegurar el terreno para las catapultas. Puedo echar una mano. Cerca de París, imagino. ¿Pero está protegido? Los francos solo tienen hombres para proteger parte de la ciudad. La Île de la Cité amurallada. Aún así, ve con cuidado. Bien. ¿Cuál es la segunda? Buscar fallas en sus defensas para que nuestros guerreros atraviesen la muralla. O la forma de rodear la isla con nuestras naves. Una debilidad que podamos explotar. De acuerdo, pero ¿cómo? Se me ha ocurrido una forma, pero es arriesgada. Habla, Toca. En los suburbios, al sur de la muralla, hay una contrabandista. Su amante bretona. No es mi amante, solo un capricho de campamento. Pero si alguien conoce puntos débiles, es ella. Iría yo misma, pero... Nolwen y yo, ella... Se pelearon. La contrabandista le robó el collar a Toca antes de robarle el corazón. Ahora echa de menos su collar. Hablaré con la contrabandista y encontraré fallas en la defensa de los francos. Tenéis mi palabra. Bien, está decidido entonces. No, tío. Aún falta otra cosa.
Eudes no atenderá a razones, pero quizá Carlos sí. Hay que volver a hablar con él. ¿Sigues con ganas de hablar? Hablemos con el rey gordo y pactemos una tregua. ¿Cómo? Ya intentó matarme. ¿Por qué volver a hablar? Esas murallas de piedra no se rendirán sin una batalla cruenta. Puede que consigamos plata sin que medio clan muera a sus puertas. A Toca no le falta razón. Carlos aún podría ceder. Adelante, sobrina. Habla con cada rey y obispo de la tierra, como Eivor el Parlanchín. ¿Qué más da? Pero llegará el final del diálogo. Pronto las lanzas se entrechocarán y la ciudad arderá. Ese día preparaos para pelear. Cuando doy mi palabra, nunca me retracto. Lucharé a vuestro lado, Siegfried. No lo dudes. Basta, amigos, tío. Somos un único corazón. Buscaré al rey en el Zorro Sagaz, una taberna en la orilla norte. Toca es una buena Thane. Puede que un día lidere a un ejército, igual que tú, Siegfried. Eso espero. Por ahora su sitio está a mi lado. Eivor, reúnete conmigo en el campanario cuando estés listo para luchar con los francos. ¿De qué te ríes, Thane? Dicen que apestas a mierda de cuervo. Pero hueles a ese pis que los francos llaman vino. Tengo que hacer los preparativos del asedio, pero ¿por dónde empiezo?